Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a quienes tendrán la responsabilidad de seleccionar a los ganadores en cada una de las categorías y estilos de polka. Por el estado de Coahuila nos visita el profesor Miguel Ángel Salazar Valdés. Del estado de Tamaulipas nos visita el profesor Sergio Omar Argüello Salas. De Durango nos acompaña el profesor Benito Macías García. Del estado de Chihuahua nos visita el profesor Ernesto Villa Valenzuela. Y por nuestro estado Nuevo León nos visita el profesor René Garza Lozano. Queremos agradecer la presencia del licenciado Roaldo Rodríguez Dávila, coordinador de actividades de danza de CONARTE en el estado de Nuevo León. También damos la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Claudia Marisa Sánchez Sandoval, jefa de atención al público del Museo de Historia Mexicana. También nos acompaña el profesor Arturo Baldomero Hernández Pineda, delegado por Nuevo León del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil. Sean todos ustedes bienvenidos. La parte musical de este sexto concurso nacional de polka, profesor Jesús Daniel Andrade González, está a cargo del grupo Esencias, conformado por Juan Vázquez, Héctor González, Edgar González y David Carrillo, para quienes pido un fuerte aplauso. Para entrar de lleno en esta última etapa, les voy a mencionar un poco cuál va a ser la mecánica en esta ocasión. Vamos a solicitar la presencia en el escenario de bloques de tres, cuatro, cinco parejas, dependiendo de la categoría, para que pasen a hacer su exhibición ante el jurado calificador. Al terminar cada categoría, ya sea de adultos, juvenil, o niños o adultos mayores, se pasa